Perdón, Manolo, tú has dicho muchas veces que los partidos a estas alturas no son definitivos. Sí. Pero teniendo en cuenta que sois dos equipos, Valencia y Sevilla, que vais a luchar por estar entre los cuatro primeros, y que vais a esperar a que Madrid y Barcelona fallen por si acaso, ¿esto marca un poco las diferencias, el resultado de mañana entre uno y otro? Está claro, si nosotros perseguimos un objetivo, que eso nos quiere decir, siempre que se persigue un objetivo lo que hay que intentar es llegar a él, hay que jugarlo, por lo tanto, y partido a partido, pero como tú muy bien dices, creo que va por ahí la pregunta, sumar 3 puntos ante un rival como el Valencia, son 3 puntos más como cualquier otro equipo, pero 3 puntos que deja de sumar el Valencia, ¿no? Está claro que una liga particular, si queremos estar arriba, para nosotros. Eso lo va a determinar los resultados. ¿Qué va a ocurrir? Que aun siendo muy buenos los resultados en los próximos 4 partidos, no nos garantiza nada, porque después hay que seguir jugando con el resto, pero sí es cierto que sacaremos unos puntos importantes a nuestros rivales. Por eso es la importancia de estos partidos y de una forma muy especial. En fin, el calendario da 4, en fin, todos han pasado por ese calendario. Todos sin que Valencia, pase. Es decir, se le ha dado en llamar el Tourmalet. Sí. El Sevilla, de estos 4, 3 los recibe dentro y uno fuera. ¿Eso qué significa en estos momentos? Hombre, la verdad que no quiero ser presuntuoso contigo, Mariano, que en la segunda vuelta vamos a tener 3 fuera con los grandes y 1 dentro. Es decir, que todos tenemos que jugar contra todos, todos tenemos que cruzar y nunca se sabe en qué momento es mejor jugar fuera o jugar dentro. El fútbol es tan difícil de apreciar y tan difícil de acertar antes de disputar los partidos que no se sabe cuándo es conveniente jugar dentro o fuera. Tenemos que jugar todos contra todos, tenemos que jugar tanto dentro como fuera con todos y el calendario está ahí para asumirlo, para jugarlo y para alcanzar nuestro objetivo, que es lo que queremos. Bueno, ya dentro de esto, de esta misma pregunta, sí. Es decir, se suele decir que ganar, que los títulos, las clasificaciones y las competiciones se ganan en los 10 últimos partidos. ¿Hubieras preferido que este Tourmalet subirle de forma distinta? Sí. 4 ahora fuera y después 3 dentro. Hombre, si te dieran a elegir, pues posiblemente cada uno haría un calendario a la carta, pero como tú muy bien dices, los últimos 10 partidos son determinantes si tú estás bien posicionado. Sí. Sí. Tú ganas los últimos 10 partidos y estando medianamente bien posicionado, seguro que alcanzas tu objetivo. Pero está claro que los calendarios salen del bombo, salen del sorteo que se haga y no hay posibilidades de lesión. Ya sé que no hay posibilidades de que los cambies, pero si te hubieran dado la posibilidad, ¿qué hubieras hecho? No, yo estoy contento como ha venido porque afortunadamente estamos bien posicionados. Vienen ahora en un momento importante, como cualquier otro momento podían haber llegado y lo bueno es que empezamos a recuperar futbolistas y que creo que si no hay ninguna desgracia más, pues los jugadores van a llegar al 100% a este tipo de partido. Y por mi parte, última pregunta, ¿cómo crees que está en estos momentos el Valencia? ¿Cómo lo recibís? Bueno, el Valencia yo creo que es un buen equipo. El Valencia es una magnífica plantilla que el año pasado, por problemas que sabrán ellos, pero externos a lo que es el fútbol en sí, pero que deparan y tienen muchísima importancia en el fútbol, pues estuvieron coqueteando con los puestos bajos y algo que era incomprensible para el resto de profesionales, ¿no? Es decir, el Valencia, a menos que ha recuperado futbolistas importantes, a menos que tiene orden y no se habla nada más que de fútbol, pues está demostrando lo que es un equipo grande. Manolo, aquí. Sí. Ayer decía Fernando Navarro en sala de prensa que en estos 4 partidos se va a ver las posibilidades reales del equipo. No sé si estás de acuerdo con esa afirmación, sería demasiado. Sí, bueno, lo que Navarro quiso decir, como yo dije jornadas pasadas, que cuando un equipo viene a Ramón Sánchez Pizjuán, es difícil que el Sevilla pueda jugar porque vienen a no dejarnos jugar. Está claro que el Valencia, no sé la idea que traerá, seguramente intentará montarnos contragolpe por los hombres rápidos que tiene, pero lo que sí está claro es que el Valencia también va a jugar a querer ganar porque es un grande, ¿no? Quizás fuesen por ahí las observaciones o las manifestaciones que hizo Fernando. Y estoy de acuerdo, cuando un equipo se enfrenta a otro equipo que juegan de tú a tú, pues hay más espacio,
hay más posibilidades de trenzar jugadas, hay más posibilidades de ver futbolistas con más libertad y evidentemente para los corazones de los entrenadores es mucho peor porque también hay más posibilidades que te puedan marcar, ¿no? Manolo, últimamente el presidente viene diciendo que en el tema de los fichajes va a ser difícil, o por lo menos no es prioritario, que el Sevilla incorpore a alguien arriba en enero, ¿no? ¿Esta posibilidad, después de escuchar estos mensajes del Nido, la da ya por perdida? Y No. El presidente dice difícil porque el presidente, al igual que nosotros, estamos muy esperanzados en que se recuperen los jugadores al 100%. Acosta hoy no ha podido entrar en la convocatoria, ¿no? Porque le ha vuelto a molestar el tobillo. Con él estamos esperando que empiece a empezar su recuperación, la última fase de su recuperación ya con el grupo. Si nosotros empezamos a Cheva, con el descanso que está teniendo y con el trabajo que está haciendo específico de fisioterapia, esperamos que pronto esté en condiciones. Si nosotros recuperamos a esos tres futbolistas, está claro que tenemos 5 delanteros, que quizás sea la parte más debilitada del equipo en cuanto a lesiones, ¿no? Después, pues lo de Conco no tiene importancia, lo de Crespo no tiene importancia, lo de Escudé son molestias, Dragutinovic ya está entrenando con el grupo, es decir, que si recuperamos el potencial de la plantilla, yo soy el primero que cree que no tiene por qué venir nadie. Si caemos en desgracia y siguen sucediéndose las lesiones continuamente, está claro que habrá que pensar algo, pero no queremos ni valorar esa posibilidad porque creemos que se van a recuperar. ¿Más preguntas? Venga, hasta luego. Sí, ¿me va a llamar a qué hora? ¿A las 8 de la tarde? Hasta aquí las palabras del técnico sevillista. Le recordamos, como dijimos anteriormente, la lista de convocados, que finalmente está compuesta por Palop, Javi Varas, Fernando Navarro, Mosquera, Esquilachi, David Prieto, Adriano, Dragutinovic, Facio, Dutcher, Romaric, Renato, Maresca, Capel, Jesús Navas, Demul, Canuté y Luis Fabiano. Como ven, se recupera a Dutcher, Capel y Drago. Pues esta es la lista de convocados para el partido de este sábado ante el Valencia. Nosotros nos despedimos, les dejamos con el resto de programación.